En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entreguemos nuestras familias, nuestros grupos de oración, entreguemos nuestras comunidades al poder del amor de Dios por las manos de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y finalmente, con esta misma oración, entreguemos el futuro de nuestras comunidades. Solamente hagámonos esta pregunta: ¿está Dios ya satisfecho con lo que estamos haciendo o espera más de nosotros? Indudablemente, el Señor quiere usarnos más, quiere llegar a nuevos corazones. Nuestro Dios no es el Dios de los conformistas. Nuestro Dios no es el Dios de los mediocres. El Señor quiere llegar a nuevos corazones. Por eso, pidamos al Señor que nos renueve. Lo pedimos con la intercesión de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos da una pista muy importante. Nos enseña de una manera muy clara cuál es el estilo que nosotros hemos de tener como servidores. Él mismo dijo: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y Cristo también nos enseña que los líderes de este mundo normalmente lo que hacen es aprovecharse de sus súbditos. Si están arriba, es para aprovecharse de los que están abajo. Pero Cristo, en cambio, nos enseña que el que sea primero, que tome el lugar del último y que sea el servidor de todos. Así que nuestro primer pensamiento hoy es: la manera de liderazgo de Cristo es totalmente distinta al liderazgo que nos presenta el mundo. Cristo nos está diciendo que el camino es el camino del servicio, del buscar el bien del otro. El camino es la búsqueda de la oveja perdida. El camino es el camino de la misericordia. Y por eso el título de esta reflexión es Servidores de la Misericordia. Yo quiero, hermanos, que tomemos los dos sentidos que tiene esa expresión, servidores de la misericordia. Porque quiere decir que la misericordia es nuestro sello, es nuestro estilo, es nuestra manera. Pero también quiere decir que la misericordia es lo que nosotros vamos a ofrecer a nuestros hermanos.
Cuando vamos, por ejemplo, a un restaurante, pues hay servidores, hay camareros que nos llevan las viandas, nos llevan las bebidas y las comidas a la mesa. Ellos sirven comida. Nosotros somos servidores de la misericordia, es decir, la misericordia es también la gran oferta que nosotros tenemos para el mundo. Esos son los dos sentidos que tiene esa expresión. El primer sentido es, somos servidores de la misericordia, porque la misericordia es nuestro estilo, es nuestro sello. No queremos llevar el sello mundano del egoísmo y de aprovecharnos de los demás. Nuestro estilo y nuestro sello los hemos recibido de Cristo y los hemos recibido con el poder del Espíritu. Y ese estilo nuestro, ese sello nuestro, es el mismo de Jesús. En segundo lugar, somos servidores de la misericordia, porque lo que queremos dar a los hermanos, así como el camarero en el restaurante ofrece las bebidas y las comidas, así también nosotros lo que queremos dar a nuestros hermanos es el plato sabroso, el plato nutritivo de la misericordia divina. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestro tema? Tiene dos partes y una conclusión. La primera parte está tomada del capítulo tercero de los Hechos de los Apóstoles y la figura central va a ser San Pedro. La segunda parte está tomada del capítulo número 16 de los Hechos de los Apóstoles y la figura central es San Pablo. Primera parte con Pedro, segunda parte con Pablo. Y al final vamos a tener una breve conclusión. No por casualidad tomo a estos dos apóstoles, a Pedro y a Pablo. Ustedes saben muy bien que son los dos grandes pilares de nuestra Iglesia Católica. Pedro representa la firmeza de la roca. Pablo representa la audacia en la misión. A Pablo se le representa con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y así tiene que ser la Iglesia Católica, tiene que ser al mismo tiempo roca y espada. Roca que permanece firme en la fe que ha recibido y espada que combate por la gloria de Dios y que le arrebata a sus enemigos a Cristo porque vence a esos enemigos. Así que tomamos el ejemplo de estos dos apóstoles, San Pedro y San Pablo. Y vamos a aprender de ellos qué significa ser servidores de la misericordia. Ya entendemos que servidores de la misericordia quiere decir en nuestro estilo, nuestra manera de ser, pero quiere decir también en nuestro contenido, en lo que damos a los demás. Así que aprendamos de San Pedro y de San Pablo. En el capítulo tercero de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué se nos cuenta? Se nos cuenta un milagro. Es un milagro muy hermoso que sucede en los comienzos de la predicación. Leo algunos versículos. Recuerda, capítulo tercero de Hechos de los Apóstoles y la figura central va a ser San Pedro, el de la roca. Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Había un hombre tullido desde su nacimiento al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan y le dijo, «Míranos». Él les miraba con fijeza, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, el Nazareo, ponte a andar». Y tomándolo de la mano derecha le levantó. Al instante cobraron fuerza sus pies y tobillos, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios.
Así como ustedes que andan y saltan y alaban a Dios. Así estaba este hombre que fue curado. Te repito la cita bíblica para que la profundices después. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Nos damos cuenta que en el centro de este relato está un enfermo que es curado. Y el instrumento que utiliza Dios para esta curación es un apóstol, el apóstol San Pedro. Podemos decir que Pedro sirvió la misericordia divina a este hombre. Pedro fue como el camarero del restaurante. En el restaurante el camarero no es el que hace la comida se hace en la cocina, la hace el cocinero. El camarero lleva la comida, no es la comida que él ha preparado, otro la preparó y él la lleva. Lo mismo le sucede aquí a San Pedro. San Pedro no le quita el protagonismo al autor de la curación. Unos versículos más abajo leemos que Pedro advierte a la gente, ¿por qué nos miran de esa manera como si nosotros hubiéramos hecho el milagro? Es por virtud de Jesucristo que éste se presenta hoy sano ante vosotros, dice San Pedro. O sea que claramente él no se quita su papel ni le quita la gloria a Dios. El que hace la obra es Cristo y él es el camarero. ¿Qué tal un camarero que dijera, bueno, qué tal me quedó preparado este plato? Si les gustó lo que yo hice, le estaría quitando la gloria, le estaría quitando el honor y el reconocimiento al que preparó los alimentos. O sea que Pedro fue un servidor de la misericordia. Pedro entregó una enorme misericordia de Dios. Enorme misericordia que le cambió para siempre la vida a este hombre. Yo pienso que cuando nosotros somos verdaderos servidores, estamos llamados también a levantar a muchos paralíticos. Porque una persona que está en las garras del pecado es un paralítico. Una persona que está en las garras del vicio es un paralítico. Una persona que carece de esperanza y de sentido y propósito en la vida es un paralítico. Y esos paralíticos que tú y yo tenemos tan cerca, esos paralíticos han de recibir el poder de Jesucristo. Yo hago una pregunta. Y es que Cristo no hubiera podido curar a ese paralítico sin Pedro. Claro. Cristo hubiera podido curarlo sin Pedro. Pero quiso curarlo con Pedro. Y lo mismo sucede contigo. Cristo podría llegar de muchas maneras a esos paralíticos que tú tienes cerca en tu vida. Sí, es verdad, Cristo podría llegar a esas personas. Podría enviarles ángeles, como envió, por ejemplo, un ángel a Zacarías. Podría enviarles ángeles, como envió, por ejemplo, ángeles a los pastores en la noche de Navidad. Pero Cristo ha querido valerse de nosotros. ¿Y sabes por qué? Por misericordia para con nosotros. Es decir, es misericordia de Cristo que quiera usarnos, que quiera contar con nosotros. Cristo no necesita estrictamente de ninguno de nosotros, ni de mí ni de nadie. Pero me conmueve pensar que Cristo, que no necesita de mí, sí ha querido contar conmigo para llevar una buena noticia a otros, para que yo sea servidor de misericordia a otros. Hay una cosa que hay que destacar aquí, mis hermanos, algo que es muy bello. Me llama la atención al comienzo de este pasaje que estamos reflexionando, una vez más te repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Me llama profundamente la atención algo. Observa lo que nos dice el libro sagrado. Nos dice, había un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa. Observa, es un hombre tullido desde su nacimiento y lo llevaban todos los días a esa puerta, una puerta que era muy famosa en el templo de Jerusalén. La llamaban la puerta hermosa, por algo la llamarían así. Yo hago esta pregunta.
Nos dice el texto sagrado que Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. ¿Era la primera vez que subían al templo? No. Ellos tenían que conocer ese templo de toda la vida. Todos los judíos peregrinaban al templo de Jerusalén cada año, incluso varias veces al año. Se suponía que por lo menos para la fiesta de Pascua todos debían ir al templo. O sea que Pedro había ido muchas veces al templo, muchas. Y si Pedro había ido muchas veces al templo, seguramente había visto muchas veces a este hombre, porque nos dice aquí el libro sagrado, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 2, dice: lo llevaban y lo ponían todos los días. O sea que era imposible que Pedro no lo hubiera visto. Pedro tenía que conocerlo, Pedro tenía que haberlo visto. Pero, ¿qué había pasado? Pedro lo veía y pasaba al lado de este hombre. Pedro lo veía y seguía su camino. ¿Era la primera vez que este paralítico pedía limosna? No. Según lo que nos dice el libro, era la costumbre de él. Era lo que él hacía. Él siempre pedía limosna. Y Pedro pasaba muchas veces por ahí. ¿A ti no te llama la atención eso? Pedro había pasado muchas veces por ahí. Pedro había visto muchas veces al paralítico. Y el paralítico muchas veces había pedido limosna. Y sin embargo, el milagro no había sucedido. Entonces, ¿qué tuvo que pasar en la vida de Pedro para que Pedro se dispusiera a ser el instrumento precioso de Dios para este milagro? ¿Qué tuvo que haber sucedido en la vida de Pedro? Pues tuvieron que suceder muchas cosas. Tuvo que haberse encontrado con Cristo, tuvo que haber escuchado la predicación de Cristo, tuvo que haber visto muchos milagros de Cristo, tuvo que haber visto la pasión de Cristo y darse cuenta de su propia miseria, porque Pedro negó tres veces a Cristo. Tuvo que haberse dado cuenta del amor que Cristo le tenía, porque Cristo le perdonó, porque Cristo se le apareció resucitado y por tres veces le preguntó: Pedro, ¿me amas?, como desatando tres veces ese nudo que había quedado atado por la infidelidad, la traición de Pedro. Y sobre todo, tuvo que haber recibido el don del Espíritu Santo. O sea que Pedro era el mismo Pedro, pero no era el mismo Pedro. Era el mismo Pedro porque era la misma persona que otra vez estaba entrando al templo, pero no era el mismo Pedro porque el Espíritu Santo le había dado ¿qué? El Espíritu Santo le había dado tres cosas importantísimas que nosotros como servidores necesitamos. El Espíritu Santo le había dado tres cosas. Le había dado un corazón nuevo, un corazón compasivo, un corazón que se detiene. Pedro había pasado muchas veces por esa puerta, pero nunca se había detenido. Esta vez Pedro se detuvo. Esta vez Pedro se detuvo. Ese paralítico pedía siempre limosna, eso no es nuevo. Lo nuevo es que esta vez Pedro se detuvo, y se detuvo porque esta vez llevaba en el corazón una sobredosis de amor que había recibido en Pentecostés. Y por eso cuando uno recibe una sobredosis de amor, uno recibe una sobredosis de compasión. Y óyeme lo que te estoy diciendo, uno empieza a ver lo que antes no veía. Me atrevo a pensar que Pedro ya ni siquiera veía a esta persona. Eso también nos puede pasar a nosotros. Ya no vemos a los demás. Estamos en un mundo que está marcado por un gran pecado, bien denunciado por el Papa Francisco. Ese pecado se llama la indiferencia, que es lo contrario de la misericordia. Y ese pecado espantoso de la indiferencia hace que no veamos a las demás personas. Tristemente, en este país han sucedido muchas matanzas. Otra vez anoche, otros muertos. Dicen que no es terrorismo. Ay, Dios, esto se está volviendo una rutina. Esta vez ha sucedido en el estado de Florida. Dos personas muertas, cuatro heridos graves, otros más en el hospital.
Es un patrón que se repite y se repite, y hay gente que cree que todo el problema es simplemente hagamos leyes más estrictas contra las armas. No, si no desarmas los corazones, no basta. Porque para matar gente se pueden utilizar cuchillos. Otra noticia que viene de hoy, una persona medio enloquecida ha asesinado, no sé si fue 14, 15, 19 ancianos en una casa de retiro en Japón. ¿Y qué utilizó? ¿Un revólver? No, los revólveres, las armas de fuego están muy restringidas en Japón. ¿Pero eso elimina los asesinatos? No. Utilizó un cuchillo, alcanzó a matar más de 15 personas. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas noticias y toda esta crueldad y toda esta dureza fácilmente hacen que nosotros nos volvamos indiferentes. Y cuando nos volvemos indiferentes ya no vemos. A veces los periodistas entrevistan a los amigos o a los parientes de quienes han cometido esos crímenes. Y en más de una ocasión la respuesta es, jamás me imaginé eso. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera nos damos cuenta de cuáles son los dramas y cuáles son los caminos que están siguiendo las personas que tenemos más cerca. No nos damos cuenta de eso, hermanos. Es decir, la gente se nos está volviendo invisible. No los vemos. Los organizadores de este viaje misionero que he tenido en medio de ustedes han querido hospedarme en un hotel aquí de la ciudad. He tomado el desayuno todos los días en ese hotel. No tengo ninguna queja ni del hotel ni del desayuno, pero hay una observación que me parece interesante. De todos estos días que he estado aquí y que he compartido el desayuno pues en ese lugar, ese pequeño comedor donde se ofrece el desayuno en el hotel, la única persona que lo mira a uno a los ojos es por un momento la persona, la empleada que ayuda a preparar los alimentos. Pero ninguno de los huéspedes, nadie te mira a los ojos, eso me llama la atención. Parece que se considera un poco rudo en esta cultura que tú intentes mirar a los ojos a una persona desconocida. Parece que eso es como incómodo para esas personas. Entonces, es algo que llama la atención porque yo digo, si ni siquiera tenemos contacto visual, ¿eso qué significa? Pues eso significa que no nos damos cuenta de que los demás existen. Es decir, si le preguntáramos a alguno de los que se ha hospedado en el hotel estos días, ¿usted conoce por ahí a un morenito, muy flaco él? Esta gente diría, no, yo no sé, pues por ahí anda gente. Y entramos a los almacenes y no vemos personas, vemos bultos, por ahí anda gente. Estamos marcados por la indiferencia, andan bultos que andan. Y hay otros bultos más grandes que se mueven por las calles y se llaman los carros. Y hay otros bultos más grandes que andan por el aire y se llaman aviones. Y nosotros vivimos en un mundo de bultos. Y nosotros somos los bultos de los otros bultos. Y así todos abultados. Hermanos míos, vivimos en el mundo de la indiferencia. Vivimos en el mundo donde todos somos invisibles. Pero el Espíritu Santo le dio tres cosas al apóstol San Pedro. Le dio un corazón capaz de compadecerse. Le dio unos ojos capaces de ver. Ojos capaces de ver. Pedro había pasado muchísimas veces por esa puerta y parece que ya no veía al paralítico, el de costumbre, el de siempre, el que siempre pide, el que está ahí tirado. Ya no lo veía. Ahora Pedro pudo ver al paralítico. Ahora Pedro pudo descubrir al paralítico. Ahora Pedro pudo tener en su conciencia, en su radar, en su experiencia, pudo tener a esa persona. Podemos decir que ese paralítico empezó a existir para él. Eso nos da el Espíritu Santo. Nos renueva el corazón para que sintamos. Nos renueva los ojos para que veamos. Pero además, el Espíritu Santo
Fíjate cómo sucedió el milagro. Yo quiero leer ese versículo. Ese versículo es bello. Pedro le dijo: No tengo plata ni oro. Lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, ponte a andar. Y tomándolo de la mano derecha, le levantó. Es decir, que el Espíritu Santo le dio corazón, le dio ojos y le dio mano. Eso, hermanos míos, eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a nosotros. Cuando vayamos a servir, porque somos servidores todos los que estamos aquí, cuando vayamos a servir en un retiro, cuando vayamos a servir en un congreso, es muy importante tener esas tres cosas que el Espíritu Santo le dio a Pedro. Necesitamos un corazón que se compadezca. Por ejemplo, estás en un retiro, digamos, un retiro de parejas. En muchas partes se organizan retiros de parejas. Retiros para ayudar la reconciliación, el crecimiento, la pareja, bueno, todo muy bonito. Y vamos a suponer que tú eres un servidor dentro del retiro de parejas. ¿Y qué sucede? Necesitas un corazón. ¿Para qué? Para no ver simplemente, ahí está la señora cansona que pide agua caliente hasta las 11 de la noche para hacerse su té. Tiene que hacerse su té, porque si no hace su té, no puede dormir. ¡Uy, señora cansona! Ahí está el muchacho ese ruidoso hasta última hora, ya todo llega tarde, tipo problemático, desordenado, sucio, es que se le ve la suciedad. Yo puedo mirar a las personas de esa manera, pero si el Espíritu Santo llega a mi vida, yo empiezo a mirarlas de otra manera. Esa señora que pide tanta agua caliente para hacerse su té, ¿no será que está pidiendo en realidad atención, cariño, detalle, tiempo, escucha? Si el corazón mío empieza a palpitar con la misericordia, empiezo a mirar a la señora problemática, no como la señora problemática, sino como la persona que tiene necesidad. ¿Ves? La diferencia que hace el corazón, los ojos, aparece en un retiro de jóvenes, aparece uno de esos muchachos que se les reconoce bien, con su gorra, la visera de para acá, así con ese portecito, y su tatuaje, y una cadenota en el cuello, y sus sneakers. Eso sí, lo más caro que tiene puesto son los sneakers. Y tú lo ves, ¿y qué ves? Tú dices, uy, si yo me encontrara por la noche con este señor, cambio de acera, cambio del lado de la calle, porque este tipo, quién sabe qué me va a hacer. Pero si el Espíritu Santo llega a tus ojos, ¿sabes qué puedes ver tú en ese mismo muchacho? ¿Quién sabe si Cristo tiene aquí su próximo apóstol? ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Cómo va a ser que el muchacho es el de la gorra, el del tatuaje, el de los sneakers carísimos? Y quizás ese es el próximo apóstol. Yo me acuerdo en un monasterio de clausura, estaba yo confesando a una religiosa, tan llena de amor, tan llena de devoción, una monja pues. Y la monjita se iba a confesar y junta sus manos y le veo su tremendo tatuaje. Y le digo, ¿y esto qué es? Y me dice ella, la vida pasada, padre. Pero de ahí me sacó Dios. Yo te aseguro que cuando esa muchacha hizo su primer retiro, no tenía esa cara de piedad, ni esa cara de devoción, ni esa cara de inocencia, porque es que Cristo hasta le cambia la cara a uno. Entonces, ¿cuál era la cara que tenía? Seguramente tenía cara de, uy, esta muchachita, qué vida estará llevando, quién sabe cómo será.
En todo caso, pues las señoras apenas veían que entraba la fulana esta, agarraban bien firme al esposo, no vaya sea. ¿Qué me permiten ver esos ojos renovados por el poder del Espíritu Santo? Te aseguro que el día que ella hizo su primer retiro, nadie daba dos pesos por esa vocación. Pero ya Cristo veía ahí, ella es mi novia, ella va a ser mi esposa, la del tatuaje. Y te aseguro que otra sin tatuaje, no voy a decir que son hoy grandes pecadoras, pero tal vez no dieron un paso tan radical de servicio a Dios. Por eso necesitamos ojos, mis hermanos, esos ojos que nos da el Espíritu Santo, esos son los ojos que tuvo Pedro. Y necesitamos manos. Me gustó mucho lo que decía la hermanita que nos dirigió la oración al principio, decía, tal vez estamos cansados, y tiene razón, estamos cansados, eso sí, eso se nota. Sí, tal vez estamos cansados, pero decía la hermanita, el Señor aquí presente en el Sagrario se llevará nuestro cansancio. El Señor renueva nuestras fuerzas. El Señor renueva nuestras fuerzas. Porque yo no estoy peleando solo con mi brazo. Ese brazo de Pedro estaba sostenido por el brazo de Cristo. Y cuando mi brazo está sostenido por el brazo de Cristo, ahí no me canso tan fácil. Por algo dijo el apóstol San Pablo, he trabajado más que todos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que tiene que darme el Espíritu Santo para que yo sea un servidor de la misericordia de acuerdo con Hechos de los Apóstoles, capítulo 3? Corazón, ojos, brazo o mano. Eso es lo que ha de darme. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos dé eso para ser verdaderos servidores de misericordia. Esas son las enseñanzas que quería compartirles a partir de esta hermosa escena del apóstol San Pedro, donde se encuentra, por última vez se lo repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Pasemos a la siguiente parte de nuestra predicación. Ahora nos vamos con el otro apóstol. El primero era Pedro, el segundo es... Nos vamos para el apóstol San Pablo y ya me parece que les dije a qué capítulo vamos, ¿no? Nos vamos para el capítulo 16. Nos vamos para el capítulo 16. Es una historia un poquito complicada, porque resulta que es la victoria del amor de Cristo en la vida de una persona que estaba encadenada por el poder del demonio. Resulta que había una mujer, acuérdese que en esa época pues había eso que se llaman esclavos y esclavas, y esta mujer era una esclava, y esta esclava estaba poseída de un demonio, pero los dueños de esa esclava, qué tristeza utilizar ese lenguaje, a mí me repugna tanto tener que decir esas palabras. Porque es repugnante decir un ser humano dueño de otro ser humano como si fuera una cosa. Es algo repugnante, pero bueno, eso era lo que pasaba en esa época. Los dueños de esa esclava hacían mucho dinero por la condición de endemoniada que tenía esa esclava. Porque esa esclava estaba poseída de un demonio. Ustedes saben que los demonios son ángeles, pero ángeles caídos, ¿no? Y ustedes saben que los ángeles tienen una inteligencia que es muchísimos, muchísimos, muchísimos órdenes de magnitud por encima de la inteligencia humana. Eso permite a los demonios, por ejemplo, sacar conclusiones o tener conocimientos que serían difíciles, por no decir imposibles, para un ser humano. En el caso de esta esclava, de la cual se habla en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, esta esclava, pues, estaba poseída de ese demonio, y ese demonio tenía una gran capacidad para adivinar cosas. Era un espíritu de adivinación. Dicho sea de paso, esto nos da una advertencia muy severa sobre lo que significa esto de ir yendo donde brujos, porque usted sabe que a veces la persona va donde un brujo y dice, no, pero el brujo acierta. Pero es que el brujo acierta en todo, es que todo lo que me ha dicho me sale.
Y sí, te sale porque es que resulta que el brujo está como un instrumento de Satanás y resulta que los demonios, como ya he dicho, son increíblemente inteligentes y por eso son capaces de sacar deducciones y tener conocimientos que a nosotros los seres humanos se nos escapan. O sea que sí, el brujo está acertando porque el demonio está acertando, pero el demonio está acertando para atraparte, para adueñarse de ti. Por eso es muy peligroso ir donde estos psíquicos que llaman los psychics, que hay en tantas partes en Estados Unidos, y estos que leen la mano y todo eso. Ah, pero es que aciertan, claro que aciertan, no es que están poseídos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, San Pablo se dio cuenta de que esta esclava estaba poseída por ese demonio y entonces le hizo un exorcismo muy corto pero muy eficaz. En nombre de Jesucristo, sal de ahí. Y el demonio se fue y esta mujer, esta esclava, quedó libre del demonio. Pero el problema es que una vez que quedó libre del demonio, también perdió esa capacidad que antes tenía de adivinar. Porque en realidad no era ella, sino que era ese demonio con espíritu de adivinación el que obraba a través de ella. Era una posesa, pobrecita. Y entonces, ¿qué pasó? Que en cuanto los amos se dieron cuenta, los dueños de la esclava se dieron cuenta que se le había acabado la capacidad de adivinación a esa esclava, entonces sintieron que también se les acababa el negocio. Oye, qué tristeza. Mantener a una persona encadenada a Satanás solamente para que me produzca ganancias. Pero así funcionan muchos crímenes. El crimen organizado en general sucede así. Es mantener a las personas encadenadas al mal, a las tinieblas, al pecado o al diablo para poder explotarlas. Así sucede tristemente. Cansado, Pablo le dijo a ese espíritu, estoy leyendo el versículo 18, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, el capítulo 16, versículo 18. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 18. Dice hacia el final de ese versículo, cansado, Pablo se volvió y dijo al espíritu, a ese espíritu satánico, ese espíritu diabólico, le dijo: en nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y en el mismo instante salió. Al ver sus amos que se les había ido su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Silas era un compañero de misión de Pablo. También es llamado Silvano en la Biblia. Prendieron, agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta el ágora ante los magistrados. Los presentaron a los pretores, que eran algo así como las autoridades civiles, y dijeron: estos hombres alborotan nuestra ciudad. Son judíos y predican unas costumbres que nosotros, por ser romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se amotinó contra ellos. Los pretores les hicieron arrancar los vestidos y mandaron azotarles con varas. Después de haberles dado muchos azotes, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con todo cuidado. El carcelero, al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y sujetó sus pies en el cepo. Bueno, aquí ya hay una primera lección. Fíjate que lo que hizo San Pablo fue una obra de misericordia. Lo que hizo San Pablo fue liberar a esta mujer que estaba posesa. Le hizo un exorcismo, la liberó. Eso es algo muy bello, es un acto de compasión. Pero fíjate qué paga recibió. No recibió agradecimiento, no recibió admiración, no recibió aplausos. ¿Qué fue lo que recibió? Calumnias, ataques y golpes. Golpes salvajes, porque era con varas. Le dieron durísimo, le reventaron la piel al pobre apóstol. Ahí hay una primera lección para nosotros. A veces se nos olvida que el camino del servicio es el camino que nos lleva ¿a qué? A identificarnos con el Señor crucificado.
Es decir, en todo camino de servicio siempre habrá experiencia de... ¿De qué? ¿De qué? De cruz. El camino del servicio es un camino de cruz. Y tiene que haber dificultades. Y uno no debe escandalizarse porque haya dificultades, ni porque haya calumnias, ni porque haya persecuciones. A mí mismo me ha pasado, y no me ha pasado nada tan grave como lo que le sucedió a San Pablo, pero a mí me ha pasado. A mí me han calumniado. Una ciudad donde yo estuve yendo a misión varias veces, fue un lugar donde me inventaron una calumnia espantosa, terrible. Y hubo que esperar mucho tiempo a que se disolviera esa calumnia. Esas cosas pasan. Entonces uno no tiene que desanimarse, uno no tiene que detenerse, uno no tiene que confundirse porque sucedan esas cosas. Ser discípulo de Cristo es ser seguidor de Cristo. Y si Cristo va camino del Calvario y de la cruz y yo soy seguidor de Cristo, pues quiere decir que algún Calvario me tocará y alguna cruz me tocará. Lo que pasa es que Cristo es tan compasivo que lo lleva a uno suavecito. Suavecito, suavecito, es decir, yo les puedo decir, de vez en cuando a mí me han pasado cosas así con la gente, que lo calumnia a uno, que lo maltrata a uno, que lo insulta a uno. A mí me han insultado a veces de una manera horrible, me han humillado en público de una manera horrible. Una vez en un aeropuerto en Londres, la persona que estaba ahí cuando se dio cuenta de que era sacerdote, pues casi me hacía quitar la ropa delante de los demás, dizque para revisarme y para ver si yo llevaba algo. Pero era por humillarme. Esas cosas pasan. Eso sucede. A uno lo humillan y lo maltratan. Pero yo no digo que yo haya sufrido mayor cosa. Y a veces uno también tiene incomodidades como las puede tener cualquier persona. Una vez una aerolínea me hizo trampa. Y resulta que cuando yo llegué para mi conexión, que tenía que ser sobre las 8 de la noche, no había avión y había no sé qué problema. Tocó pasar la noche entera en vela en el aeropuerto porque cada hora me decían ya casi sale, ya casi sale. No se pudo dormir un minuto en esa noche. Claro, eso es incómodo. Pero mis sufrimientos son de juguete, mis sufrimientos son pequeñitos. Yo de todas maneras trato de ofrecerle a Dios los pequeños sufrimientos que yo tengo como misionero. Pequeños, real, de verdad, honestamente, son pequeños. Pero una cosa debemos tener clara. Si vamos a servir a Jesucristo, se aplica libro Eclesiástico capítulo 2. Recuerda lo que dice Eclesiástico capítulo 2. Si vas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Y uno no tiene que escandalizarse de eso, porque es que yo he conocido algunos servidores que dicen, bueno, yo sí quiero servir a Jesucristo, yo voy a servir a Jesús, no hay nada mejor que servir a Jesús, yo serviré a Jesucristo, qué bueno servir a Jesús. Y se encuentran con un párroco que es así como un poco duro, como incomprensible. Ah, yo iba a servir a Jesús, iba. Pero ya con esos sacerdotes, ya que quédense ahí, entonces ningún servicio ni ningún nada. Una vez yo iba a hacer un equipo misionero, precisamente con un amigo que vive en el estado de Washington. Iba a ser un equipo misionero y entonces dijimos, bueno, nos vamos a recorrer, pero eso sí, si nos da hambre, nos devolvemos. Entonces, claro. Entonces nosotros somos así, misioneros de juguete, misioneros de nevera llena, misioneros sin dificultades, misioneros, y así no se puede. Queremos ser misioneros de cojín y de nube rosada y así no se puede. Hay que también tener la resistencia y entender, sin hacer escándalo, sin aspaviento, hay que saber que esas cosas van a suceder. Y uno no tiene que desanimarse por eso. Esa es la primera lección que nos da San Pablo. Pero, hermanos míos, la lección más bella está unos versículos más abajo. Acuérdate que el carcelero los metió en el lugar más profundo, o sea, en el sótano más hediondo, frío y húmedo de esa cárcel. Esto sucedió en la ciudad de Filipos. ¿Te acuerdas que en la Biblia está la carta a los filipenses? Filipenses son los de Filipos. Entonces, ¿qué hizo el carcelero? El carcelero siguió órdenes, los metió en el calabozo más profundo, les metió
los pies en cepos. O sea, tú imagínate lo que es ser desnudado en público, que te azoten hasta sacarte sangre de la espalda con varas, que luego te arrojen a un calabozo frío y húmedo y te encadenen. ¿Qué harías tú en esas circunstancias? En esas circunstancias tú seguramente dirías, no, pues bonita la vida mía, bonito ser misionero así. La mayor parte de nosotros, digo yo, sobre todo por mí, y me arrepiento de mis pecados, la mayor parte de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Renegar, quejarnos, protestar. Ahí es donde todos, incluso los católicos, se vuelven protestantes. Pero fíjate lo que en cambio hicieron estos servidores, Pablo y Silas, versículo 25. Estamos en el capítulo 16. Nos vamos al versículo 25. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Eso sí se llama ser servidores de Dios. Porque alabar y bendecir a Dios cuando todo me sale bien, fácil. Alabar y bendecir a Dios cuando uno está bien comido, bien vestido, bien aplaudido, bien querido, fácil. Pero que le salgan a uno las cosas mal, que la gente te contradiga, que te calumnien, que te estallen la piel a golpes, que te metan en un calabozo. Un calabozo que parecía un calabazo. Cuando te meten en ese calabozo. ¿Y allá qué estaban haciendo? Cantando. ¿Y qué? Alabando a Dios. Esos son los servidores que Dios necesita. Que no se te apague la alabanza cuando las cosas empiecen a salir mal. Que no se te acabe la alabanza si alguna vez te calumnian. Que no se te acabe la alabanza si parece que nadie te entiende. Que no se te acabe la alabanza si abundan las contradicciones e incluso llegan las persecuciones. Que no se te acabe la alabanza. Esos son los servidores que Dios necesita. Pero todavía falta más. Todavía falta más. Seguimos. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada e iba a matarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún mal, que estamos todos aquí». Esto es algo muy bello. El carcelero fue el que los metió en el sótano más profundo y hediondo. El carcelero fue el que los encadenó. Pero cuando el carcelero se va a matar, ¿qué le dice Pablo? «No te hagas daño». ¿Eso cómo se llama? ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama? Misericordia. Misericordia. Es decir, Pablo no pagó con la misma moneda. Esos son los servidores que Dios necesita. Hay un hombre que yo admiro, que quiero profundamente, el Papa Juan XXIII. El Papa Juan XXIII, cuando se estaba muriendo, le dijo a su secretario personal, un sacerdote muy querido para él, le dijo: «Pienso que hemos servido a Dios». Faltaban, creo que, horas para que muriera el Papa Juan XXIII, que ustedes saben que está canonizado, es San Juan XXIII, San Juan XXIII. Se iba a morir San Juan XXIII y le dice a su secretario personal: «Pienso que hemos servido a Dios».
Y mira esta frase: a nadie arrojamos las piedras que nos tiraron. Esos son los servidores de Dios. A nadie arrojamos las piedras que nos tiraron. Eso fue San Pablo aquí. Me maltrataron, me golpearon, me sacaron sangre, me encarcelaron. Yo no pago con la misma moneda. Hay una manera dramática de describir lo que hizo San Pablo en este pasaje, que es lo mismo que hizo Juan 23 a lo largo de su pontificado, y sobre todo que es lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, a quien sea todo honor y toda gloria. Una manera dramática de describirlo: el mal se acaba aquí. ¿Qué significa no pagar con la misma moneda? Para entenderlo, expliquemos qué es pagar con la misma moneda. Pagar con la misma moneda es: me pegaron, yo golpeo. Me traicionaron, yo traiciono. Me hirieron, yo hiero. Eso es pagar con la misma moneda. Pero fíjate que cuando uno paga con la misma moneda, en realidad uno le está dando alas y fuerza al mal, porque el mal sigue circulando. Mi papá me maltrataba cuando yo era niño. Ahora tengo hijos y ahora los golpeo. Me desquito con ellos de lo que me hizo mi papá. ¿Qué está haciendo esa persona? Sigue dándole alas al mal. El mal, óyeme esto, el mal no tiene más fuerza de la que le dé tu corazón. Eres tú quien le da la fuerza al mal. Eso significa que tú también puedes parar el mal. ¿Qué es parar el mal? No pagar con la misma moneda. El mal muere aquí. Si alguien me insulta y yo no insulto, si mis papás me maltrataron, pero yo no voy a maltratar, una novia se burló de mí y me fue infiel, pero yo no le voy a ser infiel a mi esposa. Cuando yo detengo el mal ya no puede seguir. Eso se llama parar el mal. Y eso, amados hermanos, eso es el posgrado en misericordia. El posgrado en misericordia es ese. O sea, parar el mal. El mal ya no sigue. Yo recibí una cosa mala. Eso no lo voy a pasar. Eso no lo voy a pasar. En el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios dice el apóstol San Pablo: yo les transmití lo mismo que recibí, que Cristo murió por nosotros, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Se ve que Pablo tiene capacidad de transmitir el bien, porque el bien que recibió lo entregó. Pero el mal que recibió se quedó en él. ¿Ahora sí entendiste? Eso es ser servidores de la misericordia. El bien que yo recibí lo transmito a otros, lo paso a otros. El mal que yo recibí se queda en mí. Lo uno a la pasión de Cristo y se queda en mí. Eso se llama... ¿Cómo se llama eso en física y en química? Eso se llama un filtro. Como el filtro del té, como el filtro del café. El filtro, el sedazo, deja pasar unas cosas, pero no deja pasar otras. Entonces, el filtro del café deja pasar el agua caliente que ya lleva la sustancia del café, pero no deja pasar los granos. El filtro de las hojas de té deja pasar el agua, pero no deja pasar las hojas. ¿Qué es ser servidor de la misericordia? Es ser un filtro. San Pablo nos dice, es que es muy importante comparar 1 Corintios capítulo 15 con Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Porque en 1 Corintios capítulo 15, Cristo dice, dice San Pablo:
yo les transmití lo mismo que recibí. O sea que el bien que siga, que corra, que avance, que ande, que tenga alas el bien. El mal muere en mí. El mal llega hasta donde yo estoy, de ahí no pasa. Eso es ser servidores de la misericordia. Leamos unos cuantos versículos más para ver la maravilla, la hermosa maravilla que hace Dios aquí. El carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas, los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? El que era carcelero, míralo, cómo ha cambiado. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Y eso le pasa a uno. Cuando nosotros detenemos el mal en nosotros, no por nuestras solas fuerzas, sino unidos a la gloriosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Uno solo no puede. Hay que estar unido a Cristo. Pero cuando uno está unido a Cristo y detiene el mal, uno ve maravillas. Uno ve a leones volverse corderitos. Yo he oído testimonios de ustedes. Ya ustedes me han contado algunos testimonios de gente que eran así como leones. Pero después, cuando se les trata con amor, con paciencia y con oración, se vuelven corderitos. Eso fue lo que le pasó aquí a Pablo. Y esa es la obra de la misericordia. La misericordia aplica a la letra lo que Dios nos dijo por boca del profeta Ezequiel. ¿Qué dijo Dios? ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador y no que se convierta y viva? Lo que Dios quiere no es la muerte del pecador. Lo que Dios quiere es que se convierta y viva. Y aquí ves al león transformado en corderito. El carcelero, ¿te imaginas la actitud de ese carcelero? Les mete los pies en el cepo, los amarra con cadenas, los mete en el sótano más hondo y ahí se quedan. ¡Qué arrogancia, qué dureza! ¡Ah, el león! Pero el poder de la alabanza es grande, por lo visto. Fíjate lo que pasó. Dice aquí, ¡qué hermosura! Pidió luz, tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas, los sacó fuera y les dijo: ¿qué hago? ¿Qué hago para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Una vez más nos damos cuenta que el verdadero apóstol, el verdadero servidor de la misericordia, no se queda con la gloria. ¿Qué es lo que ha debido decir Pablo según la lógica de este mundo? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? En primer lugar, pídame perdón, pedazo desgraciado. Pablo no toma el lugar del protagonista. No. Pablo tiene siempre en el centro, ¿a quién? ¡A Jesucristo! ¡Jesucristo! Ten fe en el Señor Jesús. Y dice versículo 32, y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora los tomó consigo, les lavó las heridas, recibió el bautismo. Recibió el bautismo. El león, fíjate dónde terminó. Ese es el poder de la misericordia. Hermanos, hemos tenido la introducción, hemos tenido el ejemplo de, ¿cuál fue el primero? Pedro. Después el ejemplo de Pablo. Hemos llegado a la conclusión. ¿La conclusión cuál es? La conclusión es que es un privilegio, es una ternura de Dios que nos haya llamado a servirle. Es una ternura de Dios. Dios quiere que yo le sirva. Dios quiere contar conmigo. Dios quiere contar conmigo. Dios quiere que yo ayude. Pero ya sabemos lo que eso implica.
Pedro nos enseñó llenarse del Espíritu Santo para renovar tres cosas: el corazón, la mirada y las manos, los brazos, las obras. Pablo nos enseña: toda obra de misericordia implica participación en la cruz. Habrá persecución, esto no es un paseo, este no es un picnic. El servicio a Dios tiene su cuota de sufrimiento, hermano. Eso es así, yo no se la puedo quitar, tiene su cuota. Pero es tan grande la fuerza de la oración que es capaz de transformar a los leones rabiosos en corderos mansos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.